Seguimos con Penumbra. Choose your weapon. No, vamos a explotar ahora la bombita. Esa chotada que tenemos con el barril. Oh, sorry. No se abrían las cosas, ya. Ahora te va a decir que tenés que hacer un hueco en el otro barril y yo me pego un tiro. Sinceramente, me pego un tiro así como. Qué bonito lugar, Anda un poco beautiful. más largo. Los props están igual. No, ahí está, no. Cuando descienden las dos cosas bajan, ¿ves? Y ahora suben. Too much light, dice el guaso. Es que ahora te tiene que hacer las sombras y toda esa cosa. Ups. ¿Quién tiró el barril? Las arañitas. ¿No le gusta que le abra hueco? No le gusta que Lara Croft se acomodó solo. Genial. Vamos a agarrar el. Pero si yo voy a dejar esto al lado a ver cómo explota. Capaz que sobrevive esa cosa. No sé qué dice eso. Puede que lo usen para poner. Pero no veo ninguna mecha. Acabo de poner, imbécil. Run for your life. Sabía que estaba muy cerca con tremendo barril de dinamita. Oh, suma la madre, está listo. El storage. Ah, oh, carajo. Se laguea con los dos, baja uno, baja la. Son de lo peor. No, así. Es lo mismo. ¿Cómo? No te hace falta, o sea, no vas para gastar. Oh, esta vez no, no, vayámonos lejos. Mira, atrás de la cajita te pusiste. Ahí nomás. Claro, ven. Lo tapé. No, ahí está, ahí está. Ahí está, déjala al lado, ahí al lado. Ahí. Yo creo que va a seguir viva, de algún modo, no sabemos cómo, va a seguir. Ahí está el cuadro. Me la clavó así. Me voy hasta el infinito y más allá. Acá lo vas a poder ver la explosión. ¡Ey! Pero no llegó hasta la. No hice nada. Sobreviví. ¡Wow! ¿De qué está hecho esa lámpara? Nosotros morimos, pero la lámpara no. Se atoró ahí. Estaba mi pequeña lámpara. Se metió por ese agujero. Oh, Dios mío. Cuando miro atrás, no sé qué me impulsó a profundidad, a profundizar más a la mina. Quizás fue la arrogancia de salir vivo o algo tan ridículo como enfrentarse a la adversidad y salir victorioso. Ahora sé que habría estado mejor muriéndome de hambre o siendo golpeado hasta la muerte que iniciando la cadena de acontecimientos que me ha hecho acabar aquí, escribiéndote. Solo espero que una vez que comprendas mi historia, tengas lo que hay que tener para ponerle fin a este relato. Es evidente que yo no lo tuve. ¿Prefiere morir O de sea, hambre? que tengas lo que hay que tener. O sea, como. Huevos. Cojones. Oh, mi lámpara. Tanto para que sobreviva, ni siquiera Es usa que la yo luz. no creo que era posible meterse por ese hueco. Se teletransporta. Más o menos. ¿Para qué existe el Oh, hueco? mira, acá para bailar el caño. Los strippers. ¿Te imaginas los gordos trabajando en la luz? Oh. Che, ¿por qué no hay gordos en el lugar de strippers? Yo los quiero. Bueno, ahí está que dijo, cuanto más gordo, más bello soy. Ay, oh, no. Che, ¿ahí no será para encerrar los perros? No. Es Tirame una genial. carnita ahí. Ey, no estaría mal. Déjala ahí. Cuando si puedes traer uno, le tiras la carnita, lo encerras Voy a y. dejar así para que sea más fácil. La carnita, la carnita. Buena. What? Aquí abajo los ruidos son muy extraños comparado con la forma en la que el sonido viaja en la superficie. Cuando se cayó esa roca, no sé qué. Se la dio todo. Hola, buenas. Me limpio los pies para entrar. Todo hecho. Oh. Pégale eso, a ver si. Va a explotar, carajo. Algo nos va a No, matar. eso no puede explotar. Seguramente igual que la batería. ¿Cómo? ¡No! ¡No vas a matar! Bueno, ¿qué sabía? Yo pensé que iba a ser con la batería. Sí, explotó. ¿Qué fue explotar?
Pues si me metí ahí, listo, pensaron. Gel. Oh, pero eso puede ser de arte. ¿Voy a le tirar a los lobos a ver cómo saltan? Se acaba muriendo, creo. Che, alguien se cayó por acá. Nosotros. Casi salto yo. Una escalera, mejor la uso. Sí, como alguien se rayó, seguramente alguien se suicidó acá. Hija de la puta madre. ¿Quién baja hasta las profundidades de una mina cuando intenta escapar? Está profundo, che. ¿Este tipo intentaba escapar o qué? Solo sé que vino por el. Suena igual que cuando tocaba el cosito de la amnesia. Sí. Listo, ya está, bajé el pedo. Anda. No había nada donde estaban los suspiros, esos susurros, qué sé yo. Como la otra vez, ¿te acordás que iba? Un poquito de textura, mira. Sí. Unieron dos de estas muy ahí otra vez. Era difícil. Y no, nadie tenía que ver eso. Nadie tenía que bajar, imbécil. ¿Para qué bajaste? Y ahora subí y ahí, ¿viste eso que te aparece de repente así un screamer? Y me hace saltar la escalera. A mí sí no tenía mucho screamer. Te mete el bicho Ya directamente. te había dicho, era bastante. Esto es un vidrio. Muy bueno el vidrio. Ok. ¿Qué es esto? Creo que me metí mal. Tiene escalera, úsela. Oh, seguramente no se va a poder porque falta algo. Pruebas ciegas nunca sirve de nada. He Really. dejado una nota. A ver, yo así hago las cosas. La generadora principal no funcionará si el motor de arranque no tiene energía. Ay, oh, my. Estoy loco. Ok, contados tú, no sé cómo hacer. ¡Oh! Se pega No esta sé, cosa. se va a pegar eternamente hasta que termine el juego. No lo bugues más, ya es suficiente que tuviste que saltar adelante. No sé, pero se mueve bastante extraño. Capaz que se mueve, pero antes tenés que hacer algo. Claro, yo creo que primero me le meto algo y después. Yes, baby. It works for something, or it doesn't work for nothing. Okay, gira esta wea. Uno, este es el uno. Ok, creo que ya está abierta. Che, se re nota que están pegadas las cosas de la pared. ¿Son esos stickers que vos pones? ¿Cómo andan los medidores? Igual que siempre. Ok. Aceite, agua, aire. Y eso. Logro todo, de hecho. Dos víboras. No tiene un botón de easy. Pues de fusiles industriales. Sí, listo, ya sé que parece, pero no sé algo. Imagina una computadora del tamaño de. Antes hacían así, servía para menos que una calculadora. Las cosas, che. Pila. No me digas que esto. Bueno. Tiene los pasos. Ay, dice. Guía de comienzo rápido. ¿Para qué es? ¿Para la máquina esta? Sí, supongo que para esto. Poner uno. Adquirido un producto en línea clase, estamos asegurando, estaba acabando. Bueno, díselo, te vende la Debita máquina. la grasa en lugar de trabajo en usted, el elemento eléctrico de carro instalar. Ay, qué sé yo. Bueno, asegúrese todo libre personal, listo. Conecte y confirme el flujo secundario girando la válvula propia. ¿Y cómo hace cuál la máquina? ¿Y será por el viejito? Encienda, libere, comience el flujo. Bueno, ¿sabes qué? Sumale. Algo nos falta, porque ni siquiera es como que se prendió la máquina. No hizo nada. Bueno, como esto está todo. Me da ganas de tirar la caja por el hueco. Tíralo. No, está en esos bordes para que no ¿No lo vean. será que la caja tiene algo? Sí, podría tirar. Rompe una de las barras. Bueno, Ahora genial. tira la Nadie, caja. tenés el instinto destructivo más que yo. Ya ves. Genial, por Lo algo que sé hace la caminar mía. tuyo. Sí. Ahora capaz que sí haya algo. No voy a dejar
nada sin destruirlo. Ahora se van a caer la gente ahí. Y es como que se vino abajo el piso, ¿viste? Medio como que sí, medio como que no sé. Se la guarda en el bolsillo. Es más, es igual que la otra batería. Necesitas una batería si no lo podés avanzar. My precious. Un generador tiene batería, genial. Sí, es como que no. No tiene otra energía acá abajo. Acá dice que va la batería. Es como poner una cosa de RAM, solo que el tamaño. Industrial. Haya habido una subida de tensión. ¡Ay, Dios! No sé. ¿Dónde buscamos ahora? Ok, necesito uno. Por suerte, necesito 20. Y bueno, después vamos a ver para qué sirve estas Sí, chotadas. Hay que seguir la guía. Son primero muchas. vamos a buscar el entonces. Che, sabiendo que se puede matar a los lobos, como que baja un poco el miedo, excepto que ya nos agregan otro tipo de bicho. Como una araña mutante de 80 mil millones de metros. Ahora roca. O más grande. Más grande que... Oh my god. Se morfa a Harry Potter. La otra tiene jinete seco. Yo no sabía. Oh. Ay, la fucking... Fuma a la loba. Ah, oh, tirale y tenés la bombita esa que le pega y explota. Pero no veo un pedo líquido con esto. Oh, fusible. Fuse. Acá está vacía. Bueno, cuando él no debe andar muy lejos. O sea, el pibe está allá arriba. Se mete las cajas. Genial la cajita esta. Más grande. Arriba de la cajita. Analógica. ¿Te acordás del juego este de... ¿Cómo se llama? Juega con Hugo. Que Sí. tenías que acomodar los regalos. ¿Qué? Posible. Cámese para el lobito. Esas bengalas ni los usaste, sí. Son para alumbrar cuando está oscuro. Procedimiento. Oh. Morse. Referencia Oh. Morse. O sea que hay que aprender a usar esto. Vamos a escuchar algo. Dejémoslo así. Ah, tenemos que dejar para que gente lo lea. Sí. Bueno, ahí está. Ahí está. Es que no es como una historia todas las notitas, muchas otras son como de procedimientos técnicos. ¡Me llevé la escoba! Lo puedo usar para pegar. No, genial. No, pues No sí. debe ser muy útil al lado del pico. Pero tiene más rango, creo yo. Barre las cosas. ¿En qué momento? Cuidado que están por acá el lobo. Cuando lo querés topar de frente. No, es que yo quiero ir hasta donde está el... No es que quiero pelear con los lobos. Entonces, para mí... Y sí, ¿cómo vas a abrir? ¡Abrime! Y acá... Siempre soy así, ¿viste? Hay juegos en que no se fijan en eso, pero este no. Si el fusil aguantaba, bueno. No, a ver, prenderlo entonces. O el aire de aquí abajo puede conmigo o no es. O sea, No. ¿está drogado o es que hay que leerlo? Bueno, hay que ver las cosas. Ay, Dios mío. Está en blanco. Manual de generador. Asegúrese de que la zona. Sí, conecte y confíe el flujo secundario. ¿Cuál es el flujo Y el que dice secundario? 2, supongo este. Ajá. Enciendo el sistema de refrigeración para evitar el sobrecalentamiento. Debe ser ese que tenía las. ¿Las dos horizontales o las dos verticales?
No, me parece que la otra es más cómoda. Esta me parece. Yo la prendo. Al fin y al cabo tienen que estar todas prendidas. Sí, pero sigue todo un. ¿Todo en el cheque? Libera el exceso de vapor hasta que la presión esté en límites seguros. El vapor debe ser la otra. A ver si vapor. Esa tiene que ser, supongo. Dice grasa. Y el Y 1, y el queda. 1. Ups. Tenía seguro si lo toco mejor mi pelo. Sí, me va a arrancar el brazo. No, me si toqué algo, creo que el fuego. Super Genius. Toqué el fuego, me quemó. Desde ese momento toca el fuego más seguido. Qué Sos imbécil. imbécil. Sí, es Oh, que. pero ahora hay luz. Seguro los perros siguen igual. Le importa un. Ah, tenés para abrir la reja. O sea, tenía una barrera, ¿es en serio? Ah, qué bien. ¿No será algo con el código Morse? Fíjate si no hay una habitación. ¿Está al otro lado? ¿O está atrás tuyo? Sonido me dice que vive por aquí. Busca algo con el código Morse. No sé si encontrar unas maquinitas. No te pegues, güey. No hay nada. Ah, esto para escapar de los lobos, tal vez. Qué cobarde, ¿eh? Es como no te queden calmantes. Por eso creo que el piso se cae. Otra plataforma. It is open. Ahí está. Vamos a tener que interpretar. Chicos, quería no sé qué. Quería haber ido a hablar con vosotros, pero tengo cosas más importantes que hacer que encabronarme asegurándome de que hagáis vuestro trabajo correctamente. Sé que hay cierto grado de camaradería entre vosotros. ¿Qué es eso? Broméis unos con otros y hacéis chistes. Siempre pasa eso y está bien. Siempre y cuando no me añadáis a la lista. Bien, sabe Dios que aquí abajo necesitáis entreteneros. Ay, Sin sí. embargo, todos sabéis muy bien que Penrose tiene traumas muy profundos sobre su altura, así que el que pensara que sería una buena idea sabotear su generador y esconder todos los fusiles de repuesto en la estantería de arriba del almacén. Necesita que le midan seriamente la cabeza, ¿entendido? En otro orden de cosas, Jones, quiero el inventario para ayer. Y el resto de vosotros, no todo es risa y juegos, ¿me oís? Y algo más serio, ha desaparecido otra radio. Y ya podéis rezar para que se haya perdido, porque robar no es una palabra bonita en mi diccionario. En la tercera este mes, lo que. No, es la tercera este mes, ¿Cómo lo se que va a echar? significa que la amnistía se está acabando. Si lo hace, habrá repercusiones, ¿entendido? Lo raro es que se supone que todos tenéis que trabajar en pareja, así que nadie debería ser capaz de ponerle la mano encima a la radio sin que le vea el otro. Cuando descubra el responsable, voy a averiguar cómo lo ha estado haciendo durante tanto tiempo y lo arrojaré a la nieve y lo dejaré allí. Desaparecerá en la noche, igual que todas las radios. Hermoso. Genial la gente con la que trabajan. Buenísimo, son como niños de kinder. Es peor que Argentina esto realmente. Bueno, en un momento se va a callar esto. Hay que tomar el fucking. Es de ahí, no de la radio. ¿Qué tal? Para hablar eso. Sí.
Pip. ¿En serio? ¿Cómo voy a anotar un código si no sé cuándo empieza? Es cuando das así, hace silencio. Ay. ¿Cuánto velocidad, men? Ahí lo tenemos. Bueno, sí, él es zurdo. Aquí. Y sí, es una falla normal, hay que Somos más aceptarlo. inteligentes, más creativos, no me jodan a mí. Creo que estoy un poco deforme, pero es por otra cosa, No, ¿no? creativos no. Son más lógicos, son más inteligentes, pero Más creativo, man. Listo. oh, 5. Ahí veo que son 5 puntitos en 5. Qué creativo. 5, 7, 3 puntitos. 3, 3. 5, 7, 3 8. y 8. A ver, no. 5. 5, 7, 3, 8, 7. Yo sabía que en un momento. ¿Por qué no ponemos un mensaje así trágico en un código Morse? Sería Hola. mucho más divertido. Hola, soy bajo. Algo así como: pronto moriré, no, y ahí te da una advertencia, Es que, ¿sí? ¿sabes el tiempo que me tardaría en traducir eso? Pi, 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 pi. Good day. Good day, can you Good hear me? day. Well, I hope that your ears are working better than your tongue, so that you might use them to listen to my words. You have turned on the light at the end, beginning, and middle of the tunnel, but some things remain shrouded in darkness. My Morrissey message, I hope, has helped, but what you need now is through the wall hole to the right of the fence. Well, go now. There is no time to explain. Well, in fact, time is one of the few things we have in abundance down here. Well, surprises are spoiled by such catty curiosity. Okay. Está re loco, me siento que están re. Chuchuru. Uy, el bicho. Viene. Es un perro zombie, no le importa nada. Ah, se trabó. Ajá, por ahí está la. ¡Uy! LOL, se te pega en el peor momento. Y después, ah, no te creo. Sí. Oh, fue un lag. Nah, no te creo. Mentira. Son banco. Ya empieza. ¿Para dónde voy? Tenemos que buscar al tipo este que nos ayudó para darnos un abrazo, pues estamos solos. ¿Tu celular? No, se quedó sin batería, no puede estar. ¿Cómo que se quedó sin batería? ¿No cargaste? Ah, my Negan. memory is like something with a great many small holes. We shall be needing to perform some minor demolition work so that we might one day meet again. For this task, we shall require the use of a large, earth-eating metal monster. And that monster is thirsty for juice from the place where things are kept. By the way, you can call me Red. It's not my name, you understand, but I am sure you will agree it is a name rather similar to a cardigan. Fetching when worn correctly. Este apareció en una de las notas. Dale. ¡No! Quiero morir. ¡No! ¿Qué?
Fue como fumala, ven. Es que le tiré dos y sigue vivo. Pobre, se va a quedar solo. Estaba morfando. Sí, ey, pero le tiré las bombas, ¿viste? Mi fortuna. Por ahí. Hasta ahí voy a quedar. My memory is like something with a great many small holes. We shall be needing to perform some minor demolition work so that we might one day meet again. For this task, we shall require the use of a large, earth-eating metal monster. And that monster is thirsty for juice from the place where things are kept. By the way, you can call me. It's not my name, you understand. Pero bueno, I am sure you will agree. It is a name rather similar to a car. Che, ¿ves que son perros zombies? Son peor que perros zombies. ¡No! Se me fue. Oh, se despega y todo. Me enfermo esto. Mira cómo se la pierna. Yo bailarina de manera. ¡No! Mi novio. ¿Quisiste escapar, bicho? Bicho, literalmente. Este es un bicho. ¡Moriste! ¿What? ¿Quieres comer carne? ¡Oh, inmortal, mejor! ¡Hijo de perra! ¿Es en serio? Pero me tiré con eso, vos no viste. Explota ahí. No, tirale de nuevo carne ahí. Tíraselo más cerca. ¡Se lo tiré! My memory is like something with a great many small sí, holes. Callate, me we shall be needing to perform some minor demolition work so that we might one day meet again. For this task, we shall require the use of a large, earth-eating metal monster. And that monster is thirsty for juice from the place where things are kept. By the way, you can call me Red. It's not my name, you understand, but I am sure you will agree. It's a name rather similar to a cardigan. Fetching when worn correctly. Casi, como me acerco a la carne y no tengo la carne. ¿Por dónde? Ahí viene. Es que en serio se lo tiré encima. Y ni siquiera le importó, siguió comiendo. No, la carnita primero. Hijo de puta. Se dio vuelta muy rápido. Todo ciego, no tiene olfato. Tirale otra carne ahí. Tengo que cuando me saque del envase me voy a comer. Esta carne, imbécil. Tú blind, hay que sacarlo y tirar. Tú blind y con malo olfato. Ahí viene, viene, viene. ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡No tiene olfato, perro! ¡No! Pero es que, en serio que le tiré la bomba. Se tuvo que haber muerto de una. Se la vieja. ¿Otra vez? 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 ¿Otra It's not my name, you understand, but I am sure you will agree. Este es el name complejo de rather similar to a cardigan. Fetching when worn correctly. No sé si era real. No, no, ese era el que parecía que comía como 8. ¿Te acordás cuando vimos las claves? You can call me no, shit. No me dio de vuelta esto, ¿ves? Antes lo tenía. Ya, ya había 8. Ah, tenía razón. Que... Lo encerraba y lo hacía explotar eso adentro. Es que dan las ganas. No sé, tiraste dos la otra vez, era un perro inmortal, costó matar. Le tiré dos, el otro se vio. Todos vieron que explotó cerca. O sea, yo me habría muerto y el bicho no. Está como medio bajo nuestro personaje, ¿eh? Mira. Ey, corre más rápido si salta. Ah, pero sí que hay una persona. Creo que no. Persona está por todos lados. No
creo que no tenemos que cortar brazos y o piernas. Ay, no lean ustedes, please. De todos modos, mira la hora. Sí, ya está como para fumarse otra vez esas cajitas. Si es que encontrás. Y si no, bien, gracias. Bueno, unos 2 o 3 minutos busquemos ese si no encontramos. Que tiene que haber uno. Si no me mata un perro, otra vez. ¿Again? Que es un re jodido. Falta que esté cerrado. Mierda, no puedo abrir la puerta. Literalmente lo que pensaste vos. Those holes in my mind are increasingly gaping. You cannot breach the inner sanctum of the place of storing. The entryway is blocked. So what if the squashy material between my ears is squashier than most? I may not be perfect like a hanging picture, but my words are wise and backed up by time. A pox! A pox on both your brain cells! Try as I may, you must think that I deceive you with my admittingly cunning ways. As far as my eye has seen, our only grave extends, and yet you cast away my hope like you were a puppy, freshly rolled in its own feces. I hope that your warmth and temporality is better company than I, because now it is all you have left. No estoy escuchando. Estoy buscando cosas para guardar. Se escucha otra vez. Y no, no se guardará automáticamente. I'm sorry. Sometimes my emotions are like a disobedient pet. Uncontrollable and often rolling in shit. Better safe than sorry, they say. But I think we are both sorrier than we are safe. A tunnel lies between a nearby watery cave and the place where things are kept. Take the second right from the closed door and you will find what you seek. Prueba 102, prueba de bromo, normal, pH, ácido negativo, solución ácida, suave, prueba abandonada, debido a que la mayoría sujeta a prueba, sufrió una hemorragia interna masiva en media hora, no, en una, 2 horas. Prueba, oh, pero qué, ¿por qué prueban con humanos? Porque es más barato. Ahí fue. Hemos leído tanto la historia. Sí, ya. Esto no había aparecido antes. Texto desconocido. Tengo tanta ganas de leer. No sabes. Bueno, por suerte la gente tiene ojos y sabe leer. Y si le interesa la historia lo puede leer. Y seguramente está interesante. Solo que se nos va mucho tiempo. Bueno, espero que les haya gustado. A mí me gustó más esta parte con la explosiva. Nah, pero el bicho no se murió. No se morí nunca, es mortal, es un zombie. Nos vemos en otro video y chao.